a una edición más de su programa Prevenir es Salud. Hoy me acompaña el doctor Howard Urbina, quien es psicólogo clínico del Centro de Salud Sócrates Flores y con quien vamos a estar conversando sobre el trastorno de la ansiedad. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a su programa y pues, como decimos normalmente nosotros, salud mental para todos. Así es. Doctor, ¿qué es la ansiedad en sí? ¿Este es un trastorno, una enfermedad? ¿Cómo está catalogado? Ok, antes de todo, ansiedad nos puede dar a cualquiera. La ansiedad se puede generar de muchos aspectos. En sí, la ansiedad es un trastorno generalizado que nosotros mostramos como seres humanos, ya que cualquier actividad, ya sea relacionada al temor, a un miedo, alguna fobia, pueden generarnos este tipo de situaciones, el cual son las ansiedades. Cuando usted me dice que nos puede dar a cualquiera, ¿también incluye a los niños, entonces? Claro, desde la etapa infantil se nos puede mostrar como miedo, temor, situaciones que le pueden pasar a algún menor en sus diferentes etapas. ¿Ansiedad, ataque de pánico, depresión, son las mismas cosas o difieren? Ok, ansiedad. El ataque de pánico ya es como la parte última de la ansiedad, porque comienza a desarrollarse en diferentes aspectos. Puede ser que nosotros estemos presentando alguna situación de riesgo, ya sea por algún temor, por alguna situación atípica que estemos sucediendo, y ahí es donde se nos comienza a dar todo este tipo de situaciones hasta llegar a lo último, que son los ataques de pánico, que se muestran en diferentes situaciones, tales como las palpitaciones, sudoración en las manos, dolores corporales, dolores de cabeza, dolores en el cuello, incluso en algunos pacientes se da que no pueden hablar, les falta el aire, les da ataques de asfixia. Ahí es donde comienzan a entrar el famoso ataque de pánico. Con su pregunta que me hace, si es relacionado al factor de la depresión, sí da, pero ya otro trastorno. Hablar de la depresión ya otro trastorno, pero sí, la ansiedad es muy fuerte dentro del trastorno depresivo. Uh-huh. ¿El estrés también nos puede causar ansiedad o viceversa la ansiedad? Correcto. Primero podemos tener estrés y el estrés nos genera lo que es el factor de ansiedad. Hay muchos criterios de ansiedad, como la ansiedad generalizada, la ansiedad por separación, la ansiedad por el duelo. Entonces, aquí el concepto general y específico de la ansiedad es bastante amplio. Uh-huh. ¿La ansiedad puede ser también derivada como un factor genético o todavía no se ha determinado? Como un factor genético, no tanto. Pero sí existen aspectos de que la familia ya trae un contexto ya generacional, como decir problemas familiares, cuando dentro de la familia son familias disfuncionales que ya traen herencia de discusiones con los padres y el hijo repite patrones porque tiene una experiencia vivencial o porque tiene algún tipo de problema relacionado. Entonces, para mí, a nivel personal, sí puede ser generacional este uh-huh. tipo de situaciones de ansiosas. Uh-huh. También la ansiedad se puede producir por el síndrome de premenopausia o el síndrome de preandropausia. También se nos puede dar dentro de los ambos sintomatologías. Recuerde, como le dije desde el inicio, uh-huh. para que así también nuestros televidentes sepan un poco y manejen lo que significa el trastorno de ansiedad, se nos puede dar en todos los tipos de edades. Con todas las situaciones que podemos ir albergando, desde un problema familiar hasta un problema de menopausia o andropausia. Doctor, ¿y qué problemas físicos nos pueden ocasionar estos cuadros de ansiedad? Nos pueden ocasionar un cansancio extremo, nos pueden ocasionar, es donde ahora entramos a lo que usted me decía, el factor depresivo, no querer salir de cama, tener algún temor hacia salir de casa, hacia ir al colegio, hacia ir al trabajo. Entonces aquí también juega un papel muy importante el estrés, uh-huh. porque tener una excesiva carga de trabajo, un ejemplo, nos genera mucha ansiedad y no vamos a desarrollar de forma efectiva nuestra labor. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nosotros determinamos? Ve, miro a esta persona y padece de ansiedad, la miro ansiosa, está ansiosa. Claro, dentro del sistema psicoterapéutico nosotros podemos notar a una persona desde cuando habla.
desde su forma de hablar, su lenguaje no verbal, siempre está en constante movimiento, siempre hay mucha sudoración, hay mucha agitación, palpitaciones fuertes que en algunos casos llega a darse a conocer como taquicardia. También se puede presentar como dolores de cabeza. Puede ser que la ansiedad esté relacionada a veces, inclusive a factores médicos ocultos, como algún tipo de enfermedad que pueda desarrollar la persona y que tal vez no sabe que la presenta, pero hay aspectos que dentro de su brote ansioso comienzan a generarse. Por eso nosotros, como terapeuta especializado, brindamos un historial clínico completo, extenso, en el cual ahí es donde vamos a ir observando y vamos a ir denotando si el paciente sea que estas situaciones ansiosas se generen igual a enfermedades que tal vez no saben que la presentan. Uh-huh. Por ejemplo, me llama mucho la atención, usted decía que le puede dar a niños, adultos, en el colegio. A veces a los niños los maestros les dicen, es que este niño es muy hiperactivo, y le empiezan a decir cosas, pero tal vez puede estar mostrando un cuadro de ansiedad. Exactamente, esa es una parte muy importante. Cuando los niños presentan, ¿cómo nosotros podemos identificar si un niño presenta ansiedad? Aquí tenemos que tener mucho ojo clínico a la hora de la atención. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar bien un trastorno. Según el DSM-5, que es nuestro libro con el que damos los diagnósticos ya acertados, el trastorno de ansiedad de un niño se puede dar por la violencia que le puede generar otro niño, por el miedo que le puede generar algún maestro hacia el niño, por alguna situación que estén viviendo dentro del efecto educativo, que el niño ya no lo vea como ir a clase, algo bueno, como aprender, algo bueno. Entonces ahí en esos pequeños detalles, inclusive pues, esto de la ansiedad puede generar otros tipos de trastornos, como el de orinarse en la cama, que es un trastorno de neuresis, el trastorno del sueño, ya le tengan temor a alguien, a algo, y sueñen con esta situación que le está pasando. Incluso en el estilo de vida de la persona, creo que se ve determinado. Por ejemplo, nosotros a veces vemos de que hay personas que comen mucho y no es tal vez porque tengan hambre, sino... Exactamente, por el factor de ansiedad. Inclusive aquí nosotros lo vemos, algo muy importante que usted recalcó es cuando comen mucho, que hay un problema de trastorno alimenticio. Entonces ya he escuchado cuántos trastornos puede desarrollar tener un factor ansioso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Determinar si la persona presenta algún daño a nivel alimenticio que lo esté desarrollando como un factor ansioso, que es el comer a cada instante. ¿Quién es entonces es el especialista determinado para distinguir que esta persona tiene ansiedad? ¿Médico general, médico, un psicólogo, psiquiatra? Correcto, estamos capacitados. Todo el factor médico está capacitado. Desde un médico general puede identificar ciertos aspectos del paciente. Luego comenzamos a trabajar multidisciplinariamente y pasan con psicología. Nosotros trabajamos lo que es a base de psicoterapia. Ya puede ser la más efectiva que podemos utilizar es la terapia cognitiva conductual, que nosotros es donde brindamos pues el asesoramiento y damos todo lo que conllevan este tipo de técnica. Y si ya vemos que se está dando a mayor profundidad del nivel ansioso, nosotros le hacemos una referencia a psiquiatría. ¿Físicamente hay algún síntoma que nos pueda decir esta persona tiene ansiedad? No sé, algunas sí. Brotes, caída de cabello. Correcto. En sí, lo que puede presentar un paciente ya con un trastorno identificado son hiperventilación, niveles de asfixia, ataques repentinos de estrés, puede tener dolores corporales, puede tener también sudoración excesiva en las manos, puede tener lo que es falta de la concilia del sueño, puede tener también lo que es la ingesta, como usted lo mencionaba, comer demasiado. Y entre otros casos es ya en las situaciones peores, es que tal vez esté laborando y no pueda desarrollar su trabajo porque no se despierta, tiene un trastorno del sueño. Todos estos síntomas son síntomas de alertas que nosotros debemos estar pendientes para acudir al especialista. ¿Cuánto duran
estos síntomas? ¿Cuánto duran estos ataques de ansiedad en una persona? Si no los tratamos a tiempo determinado, pueden durar toda la vida. Podemos padecerlo toda la vida. Pero inclusive, dependiendo a la eficacia en que nosotros respondamos a la situación que estamos viviendo, es donde tenemos que acudir. Entre más rápido vayamos al especialista, más rápido puede ser la respuesta. ¿Y tiene cura la enfermedad? Claro que sí, tiene una cura. Lo primero es la prevención. Con la prevención nosotros hacemos mucho. Ahí es donde el paciente se da cuenta realmente de lo que le está sucediendo. Uh-huh. Y nosotros le buscamos la alternativa de solución al problema que está presentando. Es donde nosotros decimos, la enfermedad se da gradualmente, uh-huh. al igual su cura se da gradualmente. Uh-huh. Para curarla, ¿tiene que ser con medicina? ¿Cómo se cura? Ok, sí, dependiendo a la intensidad en que el trastorno se esté mostrando, es que nosotros mandamos a la referencia a psiquiatría. Dentro del aspecto psiquiátrico ya se trabaja en conjunto, se trabaja multidisciplinariamente. Uh-huh. Entonces se da lo que es la parte psicoterapéutica y en los peores de los casos se brindan lo que son fármacos para el factor ansioso. ¿Existe algún tipo de examen clínico en sangre, en orina para determinar? Sí, claro, claro. Pero determina lo que cuando utilizamos este tipo de exámenes, ya sea orina, sangre o cualquier otra índole, es porque lo relacionamos a que el paciente pueda ser que esté presentando una enfermedad que no sabe que la domina. ¿Y cuántos tipos de ansiedad existen? Bueno, existe la ansiedad generalizada, la ansiedad relacionada a la pérdida de la familia, a un familiar o un ser querido. Uh-huh. Existe también la ansiedad a la separación, a la parte de los padres, y las ansiedades laborales y las ansiedades familiares. Generalizada es a todo lo que me rodea. A todo lo que le rodea. También, en algunos casos hay gente que le ama, también está la generalizada y la ansiedad social, que uh-huh. es la fobia a salir uh-huh. a la calle. ¿Qué órganos del cuerpo nos van a afectar tener estos tipos de ansiedad? En sí no hay como mucha afectación para los órganos, pero sí hay mucho sintomatología a nivel físico, como se había mencionado uh-huh. con anterioridad. Uno de los órganos que mayormente se da cuando tenemos estos factores es el corazón y la parte del estómago, que es en la parte uh-huh. de la ingesta. Y hablando ya de los fármacos, ¿hay fármacos que nos pueden ocasionar estados de ansiedad? Es decir, personas que están con enfermedades crónicas que toman ciertos medicamentos y no saben si estos medicamentos les están afectando. Correcto. Estos medicamentos pueden generarle al paciente un efecto secundario que le genere ansiedad. Por eso siempre se hace o se le recuerda al paciente de que cuando comience a tomar un tratamiento X por X situación, X enfermedad que esté pasando, siempre estar con el control exacto, porque puede hacer algo que a él, a su organismo, porque recuerde, todos tenemos un organismo diferente y reaccionan de forma diferente. Somos similares en cuerpo, pero en organismo, en la parte interna es diferente. Y en alguno de los casos, un medicamento, qué sé yo, para el dolor de cabeza fuerte, le pueda generar ansiedad. Un medicamento para, qué sé yo, puede hacer que tenga alguna alergia uh-huh. y estarlo tomando frecuentemente le pueda generar ansiedad uh-huh. por las cargas que traen estos medicamentos. Uh-huh. Ok, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Usted, amigos televidentes, continúe en nuestra sintonía porque hoy en el programa Prevenir es Salud estamos hablando sobre el trastorno de la ansiedad. Ya volvemos.
La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por continuar sintonizando el programa Prevenir es Salud. Hoy estamos conversando con el doctor Howard Urbina, quien es psicólogo clínico del Centro de Salud Sócrates Flores. Estamos abordando el tema de trastorno de la ansiedad. Doctor, usted nos hablaba sobre tipos de ansiedad. Vamos a hablar un poco sobre la ansiedad por el trabajo. Ok. Sí, la ansiedad en el trabajo se nos puede presentar en varias formas. Una de ellas es el temor a acudir al trabajo por alguna situación que nos esté generando un estrés. Dentro de estos factores podemos identificar el temor a lo que nosotros desarrollamos dentro de nuestros aspectos laborales. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque esto puede generar un factor de estrés y esto puede desencadenar otro tipo de problemática a la persona. El ambiente laboral que nosotros manejamos tiene que ser bastante muy tranquilo, algo que nos guste desarrollar, llegar a menos, tener una facilidad de comunicación dentro del trabajo, porque cuando nosotros presentamos la forma inadecuada dentro de nuestro ambiente laboral, siempre vamos a tener algo que nos va a perjudicar dentro de nuestros aspectos. Uh-huh. En cuanto al otro tipo que nos mencionaba, el estrés que se causa en niños, en adolescentes, en personas que están en etapa de estudio, ¿cómo se puede controlar un poco o cómo determinarlo cuando un niño está ya presentando el síntoma, el trastorno de la ansiedad? Correcto. Primera respuesta, que es lo de la parte del factor educativo en adolescentes, más en etapas de universidades. ¿Por qué en etapas de universidades? Porque ahí es donde la carga es excesiva. Entonces, al querer realizar todos los trabajos o tener buenas calificaciones al final del año, es donde comenzamos a presionarnos nosotros mismos. Ahí es donde nosotros le damos cierta psicoterapia a ellos, terapia efectiva, en las cuales puedan ir disminuyendo, asimilando y de una forma gradual ir terminando todo lo que tienen que resolver dentro de su etapa de estudio. En los niños nosotros tenemos que ser un poco más abiertos, tener un mayor tacto como padre. ¿Por qué? Porque los niños lo pueden presentar a manera, como le dije con anterioridad, a manera de un disgusto con algún niño, una pelea interna que se nos pueda dar, tal vez no sienten una afinidad con el maestro. Por ende, no tenemos que obviar a veces el comportamiento que ellos puedan tener, porque tal vez el niño esté presentando alertas que presenten un déficit de atención, una hiperactividad, factores de agresividad. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber determinar exactamente y con un buen ojo clínico si el niño está realmente padeciendo de ansiedad. Uh-huh. En dado caso, el niño presente factores ansiosos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es acudir a un especialista. Uh-huh. Para las personas que tienen determinadas condiciones físicas, por ejemplo, el autismo, también presentan cuadros de ansiedad. ¿Cómo podemos distinguir? Claro, claro que sí. Personas como autista, el Asperger, que es casi igual, los síntomas son casi idénticos a los que es el autismo, ellos también presentan estos claros signos de ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a tener un proceso un poco más fuerte dentro de su esquema terapéutico, dentro del esquema de la enfermedad que presentan, y ahí es donde ellos lo van desarrollando de una manera diferente a lo que lo podemos ver en una persona que no tenga este tipo de situaciones que estén sobrellevándola. Entonces aquí nosotros tenemos que saber diferenciar por efectos de comportamiento, por efecto de situaciones personales, las relaciones que puede tener con el ambiente familiar que maneja, el que rodea. Ahí es donde nosotros vamos a identificar de una manera más amplia que el niño está padeciendo de ansiedad. Uh-huh. Ahora ya hablando de cómo se trata en nuestro país, en el sector de salud público, ¿cómo se atiende a este trastorno? Bueno, antes de todo, nosotros en Nicaragua somos el único país que aparte de dar
gratis, gratuitamente, lo que es el sistema salud. También damos especialidades como psiquiatría, psicología. De hecho, en muchos lugares de nuestro país no se da gratuitamente este tipo de atenciones. Entonces, claro, nosotros como salud pública, en todos los centros de salud del MINSA tiene ubicado un psicólogo para atender a la población en general. Nosotros le brindamos atención a todo tipo de pacientes y ahí donde damos a entenderles lo que son los tipos de factores que pueden estar presentando, cómo se dan, qué son, qué tipo de prevenciones podemos hacer. Y no solo acudimos a la unidad de salud, también damos charlas a colegios, a nuestras comunidades. Por lo menos mi centro, que es el Sócrates Flores, abarcamos todo lo que es el Distrito 2, y en conjunto con lo que son otros organismos como MIJUVE, Alcaldía de Managua, entre otros, trabajamos de la mano y comenzamos a la población a darle charlas gratuitas sobre lo que son estos temas, que son de mucha importancia y tal vez no lo manejan en sí, en colegio o universidad. Nosotros sí, como Ministerio de Salud, lo abordamos. Además de en los centros de salud, tenemos el hospital para tratar los casos psiquiátricos. Correcto, también tenemos lo que es el hospital psicosocial, que acá aborda lo que son las personas ya con un factor psiquiátrico bastante alto, que también es gratuito. Ellos ya trabajan un poco más a profundidad casos ya relacionados a esquizofrenia, entre otros. Pero sí, también ellos abordan temas ansiosos. Ellos manejan medicamentos que también pueden ayudar a las personas cuando el trastorno está muy marcado. Doctor, ¿y cuáles serían las medidas de prevención? Correcto. Las medidas de prevención son bastante sencillas. Uno, acudir a la ayuda profesional. La ayuda profesional aquí es la que le va a brindar la alternativa de solución a la problemática que el paciente presenta. Como segunda prevención, el ejercicio. Mantener la mente ocupada, ya sea realizar algún tipo de deporte, realizar algún tipo de pintura, canto, música, entre otros. Y la tercera prevención que podemos hacer es trabajarla de forma familiar, no abordarnos solo, saber que tenemos que hablar con nuestros familiares de que estamos presentando una enfermedad que se nos puede causar gradualmente y puede estar marcada para toda la vida. Entonces, el apoyo familiar dentro del aspecto psicoterapéutico es muy importante. La alimentación que nosotros tenemos también hay que cuidar un poco en eso. Pues no tanto la alimentación, pero sí, como dijo usted con anterioridad, cuando comen demasiado, el familiar, el hermano, la mamá, el papá, el tío puede identificar a la persona que está comiendo en exceso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener un cierto orden a la hora de mostrar que la persona está pasando por algo malo. El ingerir alcohol, ingerir estas sustancias energizantes. Correcto, eso de forma negativa. Nosotros hacemos énfasis grande en la prevención de la droga, lo que es el alcohol, el tabaco, las bebidas energizantes en gran cantidades, todo esto les puede generar factores ansiosos. De hecho, en muchos de los países ahora está siendo de costumbre tomar o consumir en altas cantidades lo que son las bebidas energizantes para mantenerse alerta. Y esto le genera factores de muchas palpitaciones en el corazón y le suda mucho las manos. Y comienzan a generar muchos temblores y ahí es donde comienza a debutar el factor ansioso. Incluso las personas de que quieren llevar un estilo de vida fit, estos que están metidos en el gimnasio, que se ponen hormonas, que beben ciertas pastillas, me imagino que también esto les afecta. Claro, claro, esto les afecta en gran manera porque recuerde que son situaciones, son sustancias que dentro del cuerpo no están determinadas para desarrollar nuestro evento del día a día. Y ellos lo que hacen es comienzan a vitaminarse, entre comillas, este tipo de sustancias que les generan una fuerte descarga eléctrica a lo que es nuestro corazón y le descarga muchos factores ansiosos. Comienzan a generar y a deformar lo que es el sistema nervioso. Doctor, me gustaría que me ayudara un poco a hacer conciencia de esas personas que nos están viendo sobre la importancia de llevar la salud mental. Hay quienes piensan de que solo nos vemos
la sangre, las cosas, los otros tipos de enfermedades, pero no cuidamos de nuestra salud mental. Correcto. Se le hace un llamado más que todo a la población de que sepan prevenir. La atención de la salud mental es lo más importante, porque en mente sana, cuerpo sano. Quitémonos y eliminemos todos estos tabú, que lo que piensa la población al inicio es: estamos locos, yo no estoy loco, yo no quiero ir porque es ir al loquero. No, eliminemos. A toda la población se le hace un llamado, porque cuando nosotros comenzamos a trabajar y a eliminar todo lo que son estos tabúes, la gente va a acudir en más cantidad a las asistencias de lo que son terapeutas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, y ahí es donde nosotros hacemos este llamado de que la salud mental es para todos. Uh-huh. Y mientras tengan una prevención exacta, van a tener menos problemas relacionados a lo que están pasándole en su sistema que los rodea, a su nivel psicosocial. Uh-huh. Doctor, ¿estas enfermedades mentales tienen cura definitiva o hay que estarlas tratando constantemente? Bueno, no son definitivas las curas, pero sí son de prevención. Uno, de prevención, y dos, lo que se hace cuando ya la enfermedad está muy marcada, ya que tiene un desarrollo neurológico o puede ser ya un desarrollo que se vino dando desde la etapa del parto, como la falta de oxígeno, que ya te hubo algún golpe, alguna caída, algo que ya sea relacionado totalmente a nivel neuronal. Lo que hacemos es que alargamos el tiempo de vida y disminuimos, se da una disminución en gran cantidad del problema que le está pasando. Ok, doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sobre este tema bien importante, que es el trastorno de la ansiedad. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa Prevenir es Salud. Amigo televidente, le invitamos a que nos sintonice el día de mañana a partir de las 3 de la tarde en una edición más. Nos vemos hasta mañana.